Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Encuentro de miércoles. Miércoles que anticipa un debate muy interesante. Si usted es empleado estatal, le diré que en la mesa que vamos a compartir hoy está entre el 70 y el 80% de los trabajadores representados con los invitados que tengo aquí. Antes de presentarlos, agradezco, como siempre, a quienes nos están acompañando en los anuncios y que hacen posible este debate, este encuentro semanal donde decimos, debatimos para crecer. Y hoy queremos analizar cómo se planta el movimiento gremial, los principales dirigentes ante la nueva realidad provincial. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay un cambio de gobierno muy próximo a asomar, hay un nuevo signo político en la provincia, hay una situación económica muy frágil en la República Argentina y en este contexto inflacionario hablamos de paritarias. El tema que nos convoca, paritaria e inflación en esta Argentina, en esta provincia, hay cambio de gobierno. ¿Cómo nos paramos hoy? ¿Cuál es la foto del día de hoy? ¿Y cómo se paran los principales gremios en el ámbito provincial? Es por eso que los presento rápidamente. Están Karina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, Oscar Munte, secretario general de ATE, y Ana de la Loye, secretaria adjunta de ACMER. Le dije, están casi entre el 70 y 80% de los trabajadores representados. Gracias por estar. Gracias a vos. Gracias. Terminando una jornada con un tiempo sumamente inestable, así que les agradezco doblemente que estén presentes aquí. Y bueno, voy a empezar por las damas. Me deja Montes. Bueno, Karina, una situación atípica a todos los comienzos de gestión, cambia un signo político, un contexto inflacionario de tres dígitos anual. ¿Cómo nos estamos parando? Venimos en un año donde la paritaria ha permitido que los salarios estén por encima de la inflación hasta los últimos meses, donde evidentemente tenemos que continuar la discusión. Este año ha sido imposible fijar una pauta salarial que sea trimestral o que sea en periodos largos de tiempo y hemos tenido que recurrir a discusiones mensuales donde se han ido compensando los números del salario respecto de la inflación. Ahora nos encontramos con una paritaria abierta para los estatales, donde el contexto obliga a seguir manteniendo la premisa que al principio de año guió toda la negociación, que es justamente superar la inflación. Y en eso le hemos pedido al gobierno no perder poder adquisitivo en un escenario evidentemente complejo. Los trabajadores, la verdad que todo el año hemos estado teniendo que hacer el seguimiento permanente del salario, pero también en este momento tenemos que seguir reformulando lo que es la pauta salarial. Así que creo que hay expectativa de que mañana se dé la convocatoria y a partir de eso insistir al gobierno que también es en este contexto en el que estamos necesitamos certeza, necesitamos que nos den una señal clara de que vamos a continuar en este camino y me parece importante, Claudia, un mensaje fundamental que creo que vamos a compartir todos los sindicatos, que la paritaria tiene que ser respetada independientemente de cualquier cambio en el gobierno, porque es una política de Estado institucionalizada que nos ha permitido a los trabajadores discutir las cosas que son importantes, por lo menos para los empleados públicos. Y no queremos que sea otro ámbito, ni queremos que sea la unilateralidad la que fije cómo vamos a establecer la pauta salarial y otras cosas también sumamente importantes. Y bueno, y me voy a esa foto que hacen y ese balance que hacen los docentes en el día de hoy, donde, bueno, también nos planteamos un fin de año muy particular, con mucha sensibilidad a flor de piel, por lo político, por lo social. El balance que hacen ustedes, ¿cuál es la situación hoy? ¿Cómo están llegando? ¿Ha habido gestos? ¿Ha habido, como lo marca Karina, estos retoques que le permitieron a ustedes ir corrigiendo esa variable de acuerdo a la inflación? Sí, como vos lo decís y como lo expresa Karina, no es muy distinta a la realidad de los trabajadores docentes del sector educativo en la provincia de Entre Ríos.
Y nosotros tuvimos la semana pasada, el día viernes, un congreso en la ciudad de Colón, en la que nuestros congresales de toda la provincia de los 7 departamentos han ratificado la demanda por la que venimos siempre trabajando. Como bien nos expresaba Karina, hemos pretendido tener recomposiciones o propuestas que se extiendan más de un mes, y bueno, en el último periodo esto no ha sido posible. Nosotros igual seguimos exigiendo una propuesta salarial que contenga el trimestre, con puntos por encima de la inflación, y también la otra situación que nos pasa a todos los trabajadores, que como la inflación se conoce, el INDEC los datos los da a mediado del mes siguiente, ya transcurrió, cuando los trabajadores recibimos el salario, ya ese tiempo ha transcurrido y ese monto ya como que lo ha comido la inflación. Por eso estamos, lo que hemos podido lograr en algunos meses anteriores, estamos pidiendo un adelantamiento de la inflación que tiene que ser no menos del 10. A nosotros nos han convocado para el día, nosotros recibimos hace cerca del mediodía la convocatoria para el día viernes 3 a las 10 de la mañana. El viernes 3 era el límite que proponía nuestro congreso. Así que bueno, mañana serían los trabajadores estatales, viernes 3 docencia, sería algo así. Y me voy a Oscar, y surgieron dos cosas de lo que compartían tus colegas como dirigentes, ¿no? Rescatar la paritaria como el marco de diálogo necesario, como herramienta de construcción. Y esto que marcaba la dirigente de ACMER, que creo que sigue siendo un pendiente, porque en todas las, esto de que le actualizan el salario y al momento en que se liquida ya están por debajo, sigue siendo un tema, ¿no? Estamos perdiendo automáticamente. Es difícil, en un momento tan difícil, complejo como el que estamos viviendo y estamos transitando, lo que hemos logrado y lo que hemos trabajado nosotros desde los sindicatos ha sido muy, pero muy importante, porque hemos garantizado no perder poder adquisitivo, hemos garantizado que la inflación no nos gane, y eso es un laburo y un trabajo que hemos hecho fenomenalmente, porque no es que la patronal abiertamente viene y propone, no, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, muy fuerte, y estamos más convencidos que nunca que si no hay sindicatos es imposible poder sostener el derecho de los trabajadores y trabajadoras. La paritaria es la herramienta y nosotros la vamos a defender, a rescatarla. No hay alternativa de que la paritaria esté en discusión, por eso nosotros lo decimos mucho, lo sostenemos, que no haya intento de intentar complicar la situación, la paritaria, porque es lo que mejor tenemos. Al contrario, hay que mejorarla. Hay propuestas que han hecho los compañeros y compañeras que nosotros estamos acompañando, como es ir a lo ideal que tener el convenio colectivo de trabajo, todos los días avanzar para tener mejores condiciones. Esa es lo que mejor nos puede pasar. Pero hoy la coyuntura es, necesitamos sí o sí la propuesta salarial, necesitamos que la convocatoria, tenga contenido. No sirve la convocatoria para tratar nada más que temas que son sumamente importantes, pero que no tienen lo salarial. Si no tiene lo salarial, la convocatoria va a fracasar, porque hay mucha presión de los trabajadores y trabajadoras y no queremos que nos convoquen a no discutir salario. Y cuando le dicen no vamos a discutir salario, ¿de qué hablan? Tenemos muchos puntos que hemos logrado. Nosotros hemos avanzado sobre pase a planta permanente, estabilidad laboral, conquista para los trabajadores y trabajadoras. Realmente estamos muy, pero muy conformes. Hemos avanzado muchísimo en estas 12 gestiones de gobierno, por eso lo vamos a defender mucho. Pero siempre es necesario seguir avanzando, porque la calidad de los trabajadores y trabajadoras tiene que seguir creciendo. Pero hoy, lo fundamental es el salario, no hay alternativa. Tenemos muchos puntos que quedaron pendientes, muchos puntos que hemos planteado y que deben ser resueltos, pero te tengo que ser sincero. Hoy vamos a una asamblea y planteamos que tenemos que debatir diferentes puntos que hemos planteado en el pliego de condiciones en conservar la paritaria, y queremos discutir salario, porque hoy lo prioritario es salario, no hay alternativa que el salario. Y yo
me tomo de lo que vos acabas de decir, porque el humor del trabajador, trabajadores que están insertos como nosotros en la sociedad, no es necesario relatarlo. Se siente cuando va a comprar, se siente cuando tiene que sostener una canasta básica, cuando tiene que llevar a los chicos a la escuela, cuando no le alcanza el transporte. Se siente, digamos. ¿Cómo están en cuanto a contención los gremios de ese humor? Recién vos pintabas una realidad, al momento de concretarse el salario ya, ya aparece el nuevo índice y bueno, un poco pulveriza el poder adquisitivo. Quiero que los tres me cuenten cómo hacen en esa correspondencia del humor para contener al trabajador, que no está bien, digamos. Bueno, primero permitime aclarar para que quede como es. Yo hablé de convocatoria, todavía no llegó día y hora de reunión. O sea, nosotros esperamos que sea el día viernes, al igual que los docentes, pero que sea esta semana, pero todavía formalmente no hemos sido citados. Pero sí sabemos que esta semana vamos a tener la posibilidad de un encuentro en Casa de Gobierno, en nuestro caso. Los sindicatos tenemos una función importantísima, que es primero hablar con los trabajadores, esto de escuchar los diferentes sectores. Hay una realidad que tenemos en la administración pública que es muy diferente de acuerdo a los ámbitos que de los que estemos hablando. No es lo mismo lo que pasa en los salarios en la administración central que en salud, en el COMNAF o en comedores escolares. Hay distintas realidades salariales. Y en nuestro caso tenemos muchas reuniones de delegados donde hablamos de todos los temas y, por supuesto, enfocamos a la atención al tema salarial. Y de ahí van surgiendo algunas cuestiones. ¿Qué va a pasar? Estamos a 2 meses de terminar el año. ¿Realmente la recomposición comprendió el mes de octubre o tenemos que hablar de todo el trimestre? ¿Puede haber aumentos que vayan siendo a cuenta, como decía recién la compañera, de ganarle a la inflación? Ahora también es cierto que el panorama económico no nos permite establecer un porcentaje que garantice la protección del salario. Entonces, todo este tema hay que ir siguiéndolo, pero el gobierno tiene la obligación de poder empezar a hablar de estas cosas. En nuestro caso, ya tenemos mandato para que, si no se avanza con la discusión salarial, aunque sea en términos de fijar cómo se va a dar esa discusión, vamos a hacer paro y movilización para pedirle incluso al próximo gobierno que también dé alguna pauta en un sentido público de qué es lo que piensa hacer con los salarios de los trabajadores. Si nosotros dijimos todo el año salarios por encima de la inflación, ¿vamos a seguir con esa premisa en el futuro? Bueno, esto es algo importante de lo que no se ha hablado todavía y que es necesario que nosotros tengamos un mensaje en los próximos días. Así que cuestiones que también obviamente tienen como sus tiempos de correlato, porque sin duda alguna en este momento, esta semana se juntaron el gobernador Bordet, el futuro gobernador, el gobernador electo, digamos, y manifestaron que quieren una transición ordenada. Digo, a pedirle un adelanto de posicionamiento, me imagino que lo estarán haciendo una vez asumidos o no. Y estamos complicados, porque además a fin de año siempre está el receso, hay en la administración pública un tiempo difícil para sostener la paritaria. Entonces, muchas veces nosotros cerramos el año previendo que enero y febrero esté cubierto. Bueno, ahora este es un caso bastante particular donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, la transición debe comprender también qué va a pasar con los trabajadores en algún sentido. Y a este gobierno le decimos dos cosas. Primero, que hasta el 10 de diciembre tiene la responsabilidad de sostener la palabra. Y por otro lado, los trabajadores de la administración pública no somos responsables del resultado electoral. Entonces, no es con los trabajadores con quien deben hacer una evaluación de qué es lo que pasó y tomar, digamos, la iniciativa de avanzar, ya sea en lo que
pasó durante octubre o por lo menos dar certeza para noviembre. Y voy, cuando quiero hablar con los docentes quedaron históricamente como un gremio emblemático, porque nunca se borró de la historia la visita de Kirchner en un cambio de gobierno para venir a pagar salarios, y etcétera, etcétera. Creo que cada proceso histórico deja algunas enseñanzas. Digo, y estábamos hablando en este mismo espacio, en el debate, nosotros reunimos a los gremios para ver esto, ¿no? De la correspondencia, cómo se paraban los gremios para este humor que estábamos tratando de pintar de los trabajadores que están disconformes, que la están pasando mal, y cómo se paran ante el Estado. Un Estado que, bueno, cambia de signo político, algo ya venía diciendo Karina. ¿Qué dicen ustedes? Mira, ¿incide esto que hay una... ¿Hay un cambio desde lo ideológico o otro partido político? ¿Ustedes ideológicamente no se corresponden con el partido que va a ganar? ¿Cómo se paran? Nosotros en realidad entendemos y sostenemos que en este momento hay una responsabilidad hasta el 10 de diciembre de quien está conduciendo la provincia. Entonces, para esta, en estos tiempos, es el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en el lugar del gobernador Gustavo Bordet, quienes tienen que estar al frente de la resolución de esta situación muy difícil para los trabajadores, como vos lo decías, cuando van al supermercado, cuando tomar el colectivo, bueno, las necesidades básicas de acercarse a la escuela, la situación hoy que no deja de atravesar, la situación hoy que están viviendo los compañeros de la costa de Uruguay y de la costa del Paraná con la situación muy difícil y que atraviesa las situaciones también que se atraviesan en las escuelas, las situaciones de los compañeros que también se trasladan para poder llegar a su lugar de trabajo en toda la provincia. En más del 80% de las escuelas en la provincia de Entre Ríos son escuelas rurales. También esto es difícil. Por eso no vamos a dejar en ningún momento de claudicar que con el signo político que esté en el lugar que esté conduciendo la provincia de Entre Ríos, nosotros, nuestra herramienta conquistada por una ley, la 9624, es la ley de paritarias. Y vamos a estar en cada lugar donde tengamos que estar para defender la herramienta y la ley que tenemos los trabajadores para poder llevar mejores conquistas, ya sea en lo salarial, que como lo expresaba el compañero, es el eje principal en este momento, pero también las conquistas de otros derechos. Nosotros la semana que viene, salieron los listados porque hicimos un trabajo en paritarias para la conquista de estabilidad y ascenso de nuestros compañeros. Hay más de 1.300 cargos y los que se pueden surgir por las jubilaciones que haya, que lleva estabilidad y ascenso a los compañeros. El ascenso y la estabilidad, mejores condiciones salariales, la posibilidad del ascenso en su jerarquía y también con estabilidad laboral, también es poder... proyectar un estilo de vida y un estilo de vida tanto en lo personal y en lo colectivo, porque en verdad, como lo decía el compañero, para nosotros las luchas son de los trabajadores colectivamente y desde ese lugar nos paramos para el conjunto de las conquistas de los trabajadores. Está entendido. Oscar, y te pregunto, ¿no? Porque es un momento particularmente muy de altísima sensibilidad en la Argentina. Sí. No en Entre Ríos, en la Argentina. Estamos como agotados, estamos como cansados. Aquí cuando convocamos a los gremios decía cada vez se hace más difícil la posibilidad de movilización. Digo, estamos en una semana donde festejamos 40 años de democracia. Uh-huh. La pregunta que le hago a los tres, ¿qué aprendimos los gremios en estos 40 años? Gremios que, de hecho, tuvieron un rol bastante de presión importante en la historia para un alejamiento del doctor Alfonsín con la cantidad de paros y una situación económica totalmente descontrolada, ¿no? Bien, 40 años de democracia que... ¿Qué aprendimos como dirigente? Lo que nosotros aprendimos y cada vez crecemos más y entendemos que si no tenemos herramienta como el sindicato es imposible que tengamos derechos, eso lo sabemos. Por eso hay muchos sectores
donde plantean que al sindicato tiene que dejar de existir para que sectores minoritarios puedan seguir gobernando como quieren y puedan concentrar el poder en pocas manos. Esto es así. Esto se está disputando en la Argentina el 19 de noviembre y nosotros no somos neutrales a esto porque no le sacamos el cuerpo y lo decimos con claridad. En la Argentina no se disputa cualquier cosa. En la Argentina se disputa el Estado y nosotros defendemos el Estado a rajatabla. Y lo que hemos aprendido es cómo tenemos que defender el Estado. En el 2001 nuestros sindicatos fueron los que pusieron el cuerpo, el alma, en la calle para defender no solamente la democracia, las instituciones y para que no nos lleven el país puesto. Bueno, aprendimos todos los días, aprendimos mucho, seguimos creciendo, seguimos avanzando, entendiendo, porque para nosotros es muy importante, que el sindicato es la herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Cuando escuchamos dirigentes que plantean que hay que terminar con los sindicatos, es porque hay un plan estratégico para avanzar no solamente por la desocupación, sino por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y no es poca cosa esto. Y hoy está en debate porque lo plantean con mucha claridad. Hubo una avanzada muy fuerte y que nosotros pudimos neutralizar con mucho trabajo sobre los sindicatos y si siguen intentando. Y en 40 años aprendimos y tenemos que seguir trabajando y aprendiendo que es la mejor herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras. No hay alternativa porque ahí en el sindicato nos organizamos, ahí en el sindicato debatimos, ahí en el sindicato logramos los mejores derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras. No hay alternativa a eso. Sí, desde el punto de vista de los trabajadores, rescato lo que dice Oscar, la necesidad de organización. Creo también y coincido en el hecho de que estamos mirando una realidad que es complicada, que es difícil, que hay que atravesarla, pero también tenemos que mirar el futuro. Y en los modelos que van a disputarse el 19 de noviembre, también están en juego los derechos de los trabajadores, de acuerdo a si va a avanzar la derecha con Milei o si va a avanzar la fuerza política que se ha declarado abiertamente a favor de la ampliación de los derechos de los trabajadores, como es lo que representa Sergio Massa. Creo que tenemos que mirar también no solamente el presente, sino hacia adelante. Pero creo que en la democracia hemos aprendido algo que hay que también decirlo claramente a los trabajadores. Hace 20 años atrás los gremios del Estado éramos River y Boca en alguna medida y hoy podemos sentarnos, consensuar, hablar sobre algunos aspectos. UPCN se ha consolidado como el gremio mayoritario de los estatales, pero continuamente tenemos conversaciones con los compañeros de ATE porque en definitiva acá lo que está en juego son los derechos de los trabajadores y en eso tenemos que mirar para el mismo lado. Sí, te escucho, Ana. Oh, sí, en verdad, por supuesto que adhiero a lo que están diciendo los compañeros y en verdad que en esto 40 años también aprendimos de nuestras madres y de nuestras abuelas y de su lucha que han llevado adelante y lo hemos aprendido que en realidad es la unidad del campo popular donde podamos arrancar conquistas. Y hoy, como bien lo decían ellos, se está disputando en Argentina dos modelos. Un modelo que en realidad un modelo para unos pocos, un modelo de enriquecimiento y un poder que cada uno cada vez más dueño del país, y no solo del país, sino también además en Latinoamérica, en lo que está pasando el mundo con distintos sectores. Y en verdad nosotros, desde los trabajadores estatales de la provincia y también mirando hacia adelante para la historia, no vamos a dejar que se nos arrebaten derechos, como derechos a la salud pública, derecho a la escuela pública y derecho a una jubilación y a una previsión, los derechos previsionales. Por eso yo entiendo que estamos aprendiendo también que en cada momento
tenemos que con más unidad de los trabajadores y los venimos en este recorrido que venimos haciendo. No dejamos de recorrer, de mirar muy, muy atrás, como ellos decimos, seguimos mirando, pero lo que fue con la ley de emergencia en la provincia de Entre Ríos, que en verdad ahí recientemente los trabajadores, cuando de esto, ahí estuvimos todos juntos, estuvimos luchando, estuvimos en, a pesar de la, marcando los puntos de desacuerdo para que la gente se ubique, ¿no es cierto? Exactamente, marcando todos estos puntos. Porque pero cuando eran recortes importantes que hubo en esta gestión, ¿no? Y cuando también con la ley 8732 lo venimos diciendo siempre, cuando la disminución de los sueldos para nuestros compañeros jubilados también nos encontró un poco más atrás, nos encontraron juntos. Yo estoy convencida que cada día, como lo estamos convencidos colectivamente, cada vez vamos para estar en más unidad y seguramente nos encontraremos todos juntos en ese momento mirando hacia adelante cuando haya intentos de quita de derechos a los trabajadores. ¿Me aguardan un rato más de Dale. Programa? Porque voy a ir al encuentro de la pausa. Como siempre, con una recomendación a la hora de cuidar la salud de tu visión. Óptica Visión, una decisión estratégica. ¿Para qué? Para verte bien y para ver mejor. Ahí vamos, a la pausa. De vos. Te presentamos Yapsernet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación. Ingresa desde tu celular en nuestra web y regístrate. yapserseguros.com.ar. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina, elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina, Andrés Pasos 250. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación.
Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. Y nosotros siempre decimos que si vas a ingerir medicamentos, tiene que estar siempre recetado por un médico y supervisado por un profesional farmacéutico. Esta es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Y estamos con los referentes de los principales gremios estatales que están a horas, a días de ser convocados para ver cómo se encara el nuevo ajuste de acuerdo a los al índice inflacionario actualizado, porque de eso se trabajó el principal trabajo que tuvieron con el gobierno este año, de reunirse en forma permanente, crear comisiones para hacer las correcciones que había que hacer para que los salarios no terminaran perdiendo, ¿no? Entonces decíamos, es un momento delicado, es un momento donde hay que poner las energías para que el trabajador diga, bueno, recién hicieron un posicionamiento claro dónde estaban los derechos de cara plantado de cara a estos 40 años de democracia. Viene un cambio concreto y específico en la provincia de Entre Ríos. ¿Es más fácil, es menos fácil dialogar con un gobernador que no es afín desde lo ideológico? ¿Cómo se para? A ver, nosotros estamos esperando que seguramente en esta transición que la estamos siguiendo, que la iniciaron el gobernador de la provincia con el gobernador electo. Lo que sí no tenemos mucha información, porque no ha salido mucha información de qué hablaron, cómo hablaron y qué rol ocupamos los trabajadores y trabajadoras en esa conversación, siendo que somos los principales actores en la vida del Estado. Y que no hubo interlocutores que le hicieran un borrador de eso a ustedes. Y que seguramente nosotros creemos que hayan conversado de los trabajadores y trabajadoras. Estamos convencidos que tienen que haberlo hecho. Si no lo hicieron, creemos que sí, que o abonamos que hayan estado en la agenda, porque es sumamente fundamental hablar de los trabajadores y trabajadoras, cómo se sigue trabajando en este contexto, cómo se sigue trabajando en esta realidad. Lo que sí nos queda claro, en el cambio de signo político, el gobernador electo dijo hasta el 10 de diciembre yo no voy a tomar ninguna definición, la tiene que tomar el gobernador actual. Por eso tiene la responsabilidad de convocarnos lo más antes posible para resolver salario hasta el 10 de diciembre, es el que tiene la responsabilidad. Y cuando venga el próximo gobernador de la provincia, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Nosotros dijimos, lo sostuvimos, lo seguimos sosteniendo, que lo que hemos conquistado no solamente lo vamos a defender, sino que vamos a ir por más derecho, vamos a seguir trabajando y ampliando. Hoy estamos en un mundo muy, pero muy diferente al mundo que nosotros empezábamos, conocíamos. Se va actualizando todo y en base a eso también los trabajadores y trabajadoras tenemos que ir actualizándonos. Y como nos vamos actualizando a los momentos que vivimos, seguramente se va a trabajar en esa realidad. Y estamos esperando que nos buenas señales, que empecemos a trabajar. No vamos a venir a decir en caso de, no porque no sabemos qué es lo que dicen con respecto a los trabajadores y trabajadoras, si nos van a, cómo nos van a convocar. Lo que sí nosotros dejamos un mensaje muy claro, que las conquistas nuestras que tenemos, no vamos a claudicar en ninguna, que la vamos a defender a toda. Y que vamos a seguir trabajando por más derechos porque es lo que necesitamos para crecer como sociedad. ¿Cómo se hace para crecer en calidad de diálogo político? Bueno, indudablemente hay que ver cómo encara el gobierno
sobre todo la primera etapa del año, si hay apertura, si hay diálogo, los sindicatos como representantes de los trabajadores estamos obligados a negociar con el gobierno que esté en un determinado momento, así que se abrirá el debate. Y veremos a partir de ahí cuáles son los posicionamientos que el gobierno, los posicionamientos nuestros van a ser indudablemente la continuidad de lo que venimos sosteniendo a lo largo del tiempo. Inclusive yo creo que también hemos trabajado en forma consistente con algunas cosas y voy a dar un ejemplo. Tuvimos en esta semana paritaria sectorial de comedores para tratar un tema específico del personal de cocina. Bueno, dejamos una agenda 2023 y una agenda 2024 fijada en la paritaria, los gremios estatales, porque entendemos que los derechos no dependen del gobierno que venga, sino que indudablemente son cuestiones pendientes que se han dado en un proceso, en el transcurso de las cocineras, cuando empezaron a trabajar no tenían obra social, no tenían aporte jubilatorio, cobraban cada 8 meses, rotaban y ese código no lo cobraban, y todo eso se fue consiguiendo. Bueno, ahora hay que ir por un reglamento que reconozca los derechos y cómo no nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido. Pero yo creo que hay preguntas que son necesarias tener algunos lineamientos. ¿De qué habla el nuevo gobierno cuando habla de austeridad? Por ejemplo, habla también de los salarios, ¿eso qué significa? Es decir, no lo contestamos nosotros, lo tiene que contestar quienes formen los nuevos equipos, pero sí son cosas que tendríamos que darle a los trabajadores algunas cuestiones claras para poder estar sobre todo tranquilo, ¿no? No nos merecemos, sobre todo un amplio sector que todavía sigue siendo suplente, que no sabe si los contratos van a seguir. Me parece que en eso a nosotros nos va a encontrar muy plantados, diciendo que la continuidad del Estado son los trabajadores, los que aseguran los servicios críticos, los que están al frente de los comedores escolares, los auxiliares de educación, los trabajadores de salud, son los que hacen posible que funcionen las instituciones en cada uno de los lugares. Por lo tanto, hay que respetarlo. Y bueno, eso es lo que vamos a plantear. Es en términos de lo que necesitamos, es bastante fácil de comprender. Vamos a ver si hay entendimiento político para avanzar en ese sentido. Y creo que se han marcado dos temas muy importantes, ¿no? Que en esa parte de prensa, en donde, bueno, muchas preguntas quedaron pendientes de respuesta, no estuvo en esa síntesis que se hizo de la reunión, no estuvieron presentes los trabajadores. ¿Ustedes como docentes creen que tiene que haber estado incluido en la agenda? ¿Qué piensan al respecto? Entendemos que seguramente estuvieron incluidos en la agenda. Nosotros, desde el Frente Gremial Docente, en verdad cursamos invitaciones antes, porque así lo había mandatado el Congreso, para poder debatir y para que la propuesta para el sector de los trabajadores docentes, para nos puedan alcanzar la propuesta política educativa, esa no pudimos concretarlo, en verdad no tuvimos ese encuentro con los candidatos desde el Frente Gremial. Como lo expresaban los compañeros, nuestra agenda es la misma agenda que vamos a tener, que venimos sosteniendo. Algunos derechos ya hemos conquistado, esos derechos queremos seguir por más estabilidad, por mejores condiciones de trabajo, por mejores condiciones de infraestructura, por las viviendas, los planes de vivienda para nuestros compañeros. Bueno, por decir, entre algunas de esas que son derechos que no los vamos a perder y queremos ir por más derechos. Por derechos en algunas reivindicaciones en respecto a las licencias de nuestros compañeros trabajadores, que se adecúen esas licencias a lo que está a nivel nacional, que son todavía derechos por conquistar. Entendemos que al comienzo de todos los comienzos de años son complicados, no tenemos calendario escolar, todavía no está ese calendario escolar, porque ese calendario escolar nos da la perspectiva para el año siguiente. Seguramente será en esta transición que se estará trabajando. Nosotros saben que trabajamos mucho con el Consejo General de Educación, ahí donde se cambian, solamente nuestra compañera representante por los trabajadores de la educación será quien tiene continuidad. En el Consejo seguramente habrá
habrá recambio como en todos los lugares, pero no tenemos todavía contacto y no conocemos de las propuestas. Oscar, cuando se dijo en el momento que habían sido citados para la paritaria, ¿no? Que no se iba a tocar el tema salarial, porque bueno, no se tenía bien el índice, ya preferían tener una idea más clara después de haber hablado con el representante de la gestión por asumir. Pareció a la prensa como que cundió un cierto mal humor en los gremios. ¿Es así o no? No, real. Real, ¿por qué lo vamos a ocultar si es real? El mal humor existe, está. Se retiraron mal ustedes de esa reunión. Primero que nos cayó mal. Estamos mal y no queremos que la responsabilidad la transfieran a los sindicatos, que no tenemos la responsabilidad. Vuelvo, el que tiene la responsabilidad es el gobierno, que se va el 10 de diciembre. Comparto que los trabajadores decimos, no somos los culpables o los responsables del proceso electoral. Que se hagan cargo lo que tienen que hacerse cargo. Pero lo que sí decimos es que cuando no hay propuesta y cuando vamos a una reunión convocada, lo primero que queremos hablar es salario y condiciones de trabajo. ¿Cómo lo dijiste recién? No hay alternativa en esto. Ahora, cuando no hay propuesta, no sirve que no nos citen en el contexto que estamos viviendo. La paritaria ideal, ¿qué es lo que sería en un país normal? Nos convocamos, nos convocan una vez al año, fijamos la pauta una vez al año, vemos cómo seguimos trabajando. En un marco de estabilidad económica. Exacto. Ahora, estamos en un momento atípico que prácticamente tuvimos 10 veces de paritaria. Prácticamente, si no tuvimos, estuvimos casi cerca. ¿Por qué? Porque la situación ameritaba esto. Vuelvo, porque es algo muy importante para nosotros remarcarlo. Estamos en esta situación de avance, de puntos con respecto a la inflación, por el trabajo que hicimos los sindicatos. Eso que quede claro, porque si no... O sea, eso de ir permanentemente reajustando el salario. Es así, el trabajo que hicimos los sindicatos. Y cuando está el mal humor a veces, porque entendemos los trabajadores, a veces hasta con nosotros mismos, porque hay mucha impotencia. Porque cuando llega el 15 y no tenemos plata, ¿qué haces? ¿Con quién te enojas? Con alguien tenés que enojarte. Bueno, nosotros somos la voz de los trabajadores. Claro, y digo porque estamos en un espacio donde, bueno, un poco que la programación cierra ahora y todo lo demás, se van a dormir. O sea, creo que se está logrando una comunicación fluida a ese trabajador que te está mirando y que se debe sentir reflejado lo que está diciendo. Obviamente que no están bien. Pero sí. Es que es lógico que no estén bien. Nosotros no estamos bien, estamos mal porque no tenemos certeza. Aparte se acerca algo que a nosotros no hace mucho ruido y que la tenemos bien clara los trabajadores del Estado cuando llegamos a fin de año, porque tenemos 2 meses que nosotros tenemos que, sí o sí, trabajarlos antes, porque enero y febrero son meses muy difíciles para nosotros. Entonces, en eso estamos abocados. Bueno, no tenemos perspectiva y el gobierno que viene sabe que tenemos que trabajar fundamentalmente sobre esos meses. Sí. Yo quiero rescatar que cuando el gobierno se sentó a la mesa la semana pasada, se sentó con una posición rígida de esperar el resultado de la inflación. Y nosotros en el transcurso de la reunión le fuimos explicando que esto era inaceptable. Y el gobierno aceptó, finalmente terminó concediendo una reunión para esta semana. Con lo cual quiero destacar también los compañeros de ACMER en sus reuniones le fijaron un posicionamiento y el gobierno de alguna manera vio que no se iba a poder avanzar de esa manera. Creo que este es el mensaje que también tenemos que darles a los trabajadores, que hemos logrado que esta semana nos sentemos de nuevo. Independientemente del resultado de la reunión, vamos a hablar del tema salarial, porque en nuestro caso también tenemos que hablar de las asignaciones familiares, de algunos códigos que tienen impacto salarial, cuestiones para corregir, pero que también forman parte de la estructura del salario. Pero que si hubiera sido por el gobierno, hasta después del 15 de noviembre no nos juntábamos más y esto no es lo que va a suceder. Está buena la aclaración, digamos. Okay. O sea, está bien, si bien es simbólico, porque, bueno, atento
creo que las ansiedades pasan porque el que nos está viendo y es trabajador debe decir, sí, pero con eso no como. Sí, pero bueno, en esta semana van a ir y van a volver pero a pedir. Pero así como reflexionó el gobierno y concedió esta reunión, tal vez también reflexiona y empecemos a hablar si vamos a avanzar en el trimestre, si vamos a avanzar mensualmente y cuál es la idea, si siempre sostener el salario por encima de la inflación. Y son cosas que van dándole al trabajador por lo menos una expectativa, porque el próximo salario se va a estar cobrando cuando ya transcurra el mes de noviembre. Es decir, estamos hablando de los primeros días de diciembre. Entonces habrá que hablar de retroactivo, habrá que hablar de qué sucedió con respecto a la inflación, es decir, que hay muchas variables, pero hay que empezar a decir de qué estamos hablando. Para eso tenemos que juntarnos, si no nos reunimos no hay ninguna posibilidad. Sí, no, coincido con lo que están diciendo y en esto... que venía diciendo el compañero Oscar, cómo no vamos a entender a nuestros compañeros de esa ansiedad y esa situación que estamos viviendo si nosotros desde el sindicato, trabajando en conjunto y trabajando en toda la provincia, a los compañeros ahora cuando están por cobrar su sueldo, ¿qué quiere saber el compañero? O sea, ¿cuánto va a cobrar? Y en realidad nosotros lo que tuvimos que buscar han sido estrategias, no con números, pero sino estrategias para quedar por encima de la inflación, quedar tantos puntos por encima de la inflación anteriormente y preverla. Tuvimos que empezar a pensar adelantos a cuenta de la inflación, cuestiones inéditas que no venían pasando. ¿Por qué? Por la inflación que arrancamos. Recuerdo cuando hicimos el primer acuerdo paritario, me acuerdo que firmamos en el 40%, creo que era así, si no me equivoco. ¿Qué pensábamos? Que con esto nosotros, fue una paritaria extraordinaria. Cursaba el quinto mes y ya los salarios habían quedado atrás. Entonces tuvimos que mirar y cambiar. Adelantos a cuenta todos los meses, como lo estaba diciendo Karina. También decir puntos por encima, porque también somos conscientes. Nosotros vamos a firmar una paritaria. Exigimos que sea trimestral, pero también que sea para que todos los meses tenga garantía. Pero esto no termina en diciembre. Los haberes se cobran en enero, después de la inflación de diciembre, cuándo se la conoce, hasta cuándo se va a extender, y ya tenemos que estar viendo lo que va a ser enero y febrero para el comienzo, que además sabemos que las inflaciones de diciembre siempre son las inflaciones más altas. Están hablando de unos números a nivel, algunas consultoras, están hablando de números que van a rondar más del 160%, claro. Ya ni decimos cuánto decirlo, pero todo eso, como no sabemos qué pasa, tenemos que preverlo con conceptos que acerque y que ninguno... Y dar herramientas para no quedar atrás. Exactamente. Para no quedar tan atrás. Exactamente. Porque en definitiva... Para no quedar tan atrás. Y además desde el lugar que claro vienen... Que cuando van a cobrar ya... Y desde el lugar que vienen los salarios de los trabajadores en la provincia de Entre Ríos, claro, y en a nivel nacional. Vamos a ver una recomendación comercial. En Oro Verde tenemos una gestión pensada para y por nuestra comunidad. Siempre construimos nuestra gestión de la mano del vecinalismo. Una comunidad pensada y construida desde la gestión para vos. Un municipio para vos, la Municipalidad de Oro Verde. Y nosotros decíamos, qué tiempos difíciles, qué tiempos complicados para todos. Ustedes, porque están en la vidriera y van a salir en la foto mañana, sí, pasado, claro, sentado con el ministro de Economía de una gestión saliente, dentro de muy pocos meses o días, con el nuevo ministro de Economía de otra gestión y demás. Obviamente que todo lo que vayan a trabajar ahí dependerá del contexto nacional. Claro. Ahí. Es fundamental. Digamos, si no se controla esta inflación que nos ha hecho la vida imposible a todos los argentinos durante esta gestión, realmente va a estar como muy duro. ¿Cómo lo repiensan? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo trabajan? Porque se me ocurrió la pregunta a partir de lo que vos decías. Estamos constantemente pensando y habilitando medidas para sacar un poquito aquí y otro de allá para que terminar de zafar. Por eso que pero la vida no es zafar. No, pero necesitamos, en esto compartimos, que necesitamos la firmeza de un presidente de la nación, de un gobierno, de un ejecutivo que realmente lleve el país adelante con firmeza. Cuando se planteó el tema de los combustibles, ¿cómo en 48 horas se normalizó? Bueno, nosotros necesitamos así
para toda la actividad en la República Argentina, esa firmeza. Y esa firmeza que sea la garantía para el pueblo, pero fundamentalmente para lo que menos tenemos, y empezar a recuperar la economía definitivamente. Si no recuperamos la economía, si no hay un plan estratégico económico, va a ser muy difícil poder parar esta inflación y los 5 o 6 que son los que garantizan la actividad económica en la República Argentina van a seguir monitoreando y garantizando que la Argentina esté en esta situación tan, tan delicada. Necesitamos esto, previsibilidad, un plan económico con mucha claridad. Si no hay reactivación, va a ser imposible que tengamos un país que el que necesitamos, porque todos hablamos que tenemos el país más rico y el mejor de todos. Bueno, necesitamos ponerlo en práctica. Y la responsabilidad va a pasar a partir del 10 de diciembre y estamos convencidos que de la forma en cómo se plantean, en ese camino tenemos que ir, pero con los trabajadores y trabajadoras adentro, con los trabajadores y trabajadoras discutiendo, participando, pero fundamentalmente en la distribución de la riqueza. Sí, Cari. También me parece que es importante pensar cómo va a ser la relación entre un gobierno nacional y las provincias, ¿no? Porque también creo que en esto hay que ponerle nombre a los proyectos. Hay un proyecto de Massa y un proyecto de Milei que son claramente diferentes. El proyecto de Massa plantea que las provincias, tiene que haber un país federal y que las provincias tienen que continuar con su sistema de coparticipación. Todo lo contrario de lo que plantea Milei. Si nosotros en la provincia no tenemos financiamiento del Estado Nacional, es inviable cualquier discusión. Entonces, me parece que tenemos que pensar en muchas cosas y estas 3 semanas que nos faltan, realmente pensar el futuro a corto y mediano plazo y con la responsabilidad que ello implica. Me parece que no solamente estamos debatiendo a qué fuerza política votar, sino que fundamentalmente qué políticas vienen detrás de esa fuerza, de esas de esos espacios políticos y cómo se han venido dando la coherencia, el mensaje que ha tenido cada uno. Y en este sentido, creo que no hay que perder de vista que si bien estamos ante una inflación alta, todavía no tenemos la recuperación que necesitamos, sí ha habido medidas concretas de parte del gobierno nacional, como la devolución del IVA, lo que sucedió con respecto al impuesto a las ganancias, que son medidas concretas que benefician a los trabajadores. Y que creo que hay que seguir en ese camino que es difícil y que nosotros somos los que tenemos que ponernos siempre al frente de las cosas, pero que es la única, un país sin los trabajadores tampoco es posible. Sí, te escucho. No, en realidad, por supuesto, adhiriendo, y en realidad de las distintas centrales de trabajadores a las cuales participamos, en verdad estos ejes que hoy están y que hoy este gobierno, algunos de ellos han sido, no vamos a decir que han sido concedidos, han sido arrancados de las luchas de los trabajadores, como estás diciendo, lo de la cuarta categoría de ganancia, lo que estás diciendo de la devolución del IVA, han sido proyectos mismos que los trabajadores hemos llevado de hace muchos años. También debemos decir que nosotros estamos comprometidos muy fuertemente en una nueva ley de financiamiento educativo. Y de esa ley de financiamiento educativo ha sido presentada o propuesta a presentar en el Congreso de la Nación, donde los trabajadores organizados de la central de la CETERA y de todos los gremios a nivel de universidades, por eso queremos una ley, nueva ley de financiamiento educativo, donde haya un Estado Nacional presente, no solamente para los trabajadores, sino en defensa de la escuela pública, en contra de un modelo que ninguno de estos derechos va. De sí. una política, voy a hablar desde el sector del docente, una política educativa que nada tiene que ver con estos derechos de los que estamos exigiendo conquistar. Yo les agradezco y les digo a ustedes, estos dirigentes son los que dentro de unas horas, de unos días, van a estar peleando por su salario, por ganarle la inflación. Y los que tienen que escribir la página de cómo se va a escribir el rol de los trabajadores con una nueva gestión. Estas son las ideas, lo estuvimos hablando aquí en el debate, les agradezco profundamente, porque nosotros habilitamos estos espacios hace mucho tiempo, porque es eso, a la hora de hacer el balance,
en estos 40 años lo que tenemos que rescatar. La posibilidad de que aunque empecemos distintos, siempre el consenso es necesario para salir adelante. De otra manera no se puede. De otra manera no se puede. Es un concepto muy vinculado a la libertad, que también fue traducida en las páginas de nuestra Constitución Nacional. Siempre, siempre lo recuerdo. Gracias por haber estado. A ustedes un compromiso estar aquí en las pantallas del 11 el próximo miércoles a la hora 23. Gracias por haber estado.